¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches ya. Los saludo con muchísimo gusto a usted que me ve y me escucha a través de la señal de este su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo, invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz, a la gente que nos ve y nos escucha en El Naranjo. Y bueno, vamos a empezar con un invitado especial. Tenemos en la línea telefónica a el licenciado Juan Ramiro Robledo. Él es aspirante a la gubernatura del estado por el partido Morena. Y vamos a platicar con él. Licenciado, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿quién habla? Francisco. Francisco. Francisco Guzmán. Así es, a sus órdenes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches, y a todos los que radio escuchas de aquella zona tan bonita, ese precioso municipio que es El Naranjo, y de ese otro histórico municipio que es Ciudad del Maíz. Licenciado, justamente hace ratito que estuvimos platicando un poco, recordábamos precisamente en el 2009 que usted fue candidato en aquel tiempo también a la gubernatura por una alianza PRD-PT Convergencia en ese tiempo, pues que tuve la posibilidad de entrevistarlo hace ya unos buenos años. Tuve la posibilidad personalmente de entrevistarlo y bueno, pues ahora ya en esta nueva incursión. Así es, entonces, en 2009 y más antes, cuando las redes ciudadanas que coordinábamos nosotros a favor del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México y candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, eran tiempos más difíciles de transitar porque no tenían esos partidos la intención de voto, la simpatía que hoy tiene, por ejemplo, Morena. Entonces era heroico estar trabajando a favor de López Obrador. Ahora es más fácil porque ahora hay un resultado ya que es el triunfo de López Obrador y simplemente está en la presidencia de la República. Su hoyo, la aprobación que tiene, que es para arriba del 60% en el país, pues se refleja en el partido político que él creó, que él fundó y por el cual llegó a la presidencia. Y los partidos siempre son las vías para que los ciudadanos participen como candidato, votando y convertirse en gobierno. En México y en todo el mundo son así. En 2009 visitamos todo el estado, particularmente el Naranjo, que digo yo que es para mí el municipio más bonito, de verdad. Y interesante como muy pocos el de Ciudad del Maíz. Yo conozco, Francisco, aquellos rumbos desde hace muchos años. Desde 1970 acompañaba yo a mi padre a Ciudad del Maíz. Mi padre era abogado litigante. Yo lo acompañaba como estudiante, como pasante de leyes, a tratar algunos asuntos. Viajaba de la ciudad de San Luis a Ciudad del Maíz, entonces el Naranjo pertenece a Ciudad del Maíz, y tenía varios clientes con litigios en el Naranjo, algunos pleitos por una sucesión y otros por unas deudas de unos terrenos, eran asuntos civiles. Y otro asunto en la Ceiba, allá casi para llegar a la Cascada del Salto, por el camino que va para allá. Desde entonces visito yo aquellos lugares tan bonitos. Ahora pues son municipio propio y se quedaron con la parte baja, con ese gran valle lleno de cañaverales y de ríos de agua azul y de cascadas envidiables. Perdóname que estoy hablando de la belleza natural del Naranjo, porque me emociona cada vez que hablo del Naranjo. Tengo muchos amigos allá y repito, es un lugar paradisíaco. Ahora andamos pues en este intento de conseguir la candidatura por Morena para la gobernatura, porque creo que es el conducto para conseguir
Muy bien, aspirante, por lo pronto, licenciado, le preguntaría, ¿cómo ve a San Luis Potosí actualmente? Con problemas sociales de fondo, con problemas económicos, con problemas de salud, como todo el país. Esto último, como todo el mundo. Pero en San Luis, como en México, hay problemas económicos, hay falta de recursos para más inversión, nos falta obras de infraestructura, nos falta crecer nuestro sistema educativo, nos falta parar, poner de pie la estructura sanitaria de México y desde luego del Estado. Creo que se hizo muy poco en los gobiernos neoliberales por estos dos grandes renglones, el de la salud y el de la economía, que son los servicios públicos fundamentales que cualquier Estado, que cualquier gobierno debe asegurar para su gente. Está bien que si alguien tiene recursos para poner a sus hijos en la escuela privada, lo haga. Está bien que si alguien tiene un padecimiento y puede pagar lo costosísimo que resultan las clínicas y los sanatorios privados, lo haga. Pero esos son los menos mexicanos. La mayoría requiere de los servicios públicos. Yo apuesto a favor de ese proyecto de nuevo país que se llama un país como estado de bienestar, en donde salud, educación y seguridad social principalmente se brinden de manera generalizada, masiva y para todos los mexicanos, porque buena parte de ellos, la mayoría, no tiene para pagar esos servicios privados. También, muy principalmente, la seguridad pública, que esa es, pues, correspondiente obligación de cualquier país, de cualquier gobierno, tenga el signo ideológico que tenga, sea liberal, capitalista, o sea progresista y social. La seguridad pública es fundamental y tenemos esos problemas en San Luis también, porque hay grandes organizaciones, pues ahí con ustedes, en Venezuela ha habido muchos incidentes y asesinatos, se disputan la plaza, se pelean entre ellos, ocasionan mucha violencia. Entonces, ese es otro problema que hay en San Luis Potosí. Y uno más que yo digo que es el resumen de todos los males sociales, que es la desigualdad. Hay pocas personas en México y en San Luis que tienen todo y que tienen mucho y les sobra. Hay muchas personas que tienen poco y que carecen de muchas cosas. Quienes somos privilegiados porque hemos tenido acceso a todo y no nos ha faltado nunca nada, y la universidad nos brindó la oportunidad de ser profesionistas y la vida nos ha permitido tener ingresos y ganar bien y vivir cómodamente, con confort, con bienestar, estamos más obligados a trabajar por los que carecen de todo esto y a atemperar la desigualdad tan grave que hay en México. El salario mínimo está por abajo, por los suelos. Los salarios en general, no se diga en los municipios más alejados, no se diga en el campo. Pocas gentes tienen ingresos muy, muy fuertes. En algunas ciudades sí, una minoría tiene acceso a todo, tiene ingresos importantes, pero la mayoría no. La cuarta transformación lo que propone es brindar los servicios públicos a toda la población, sobre todo salud y educación, combatir la corrupción, que es un mal endémico de la sociedad mexicana, que causa muchísimo problema y retraso, porque impide que lleguen todos los recursos a su destino, porque se desvían, porque se manosean. Y combatir la corrupción es la principal bandera del presidente. La gente cree que él está haciendo todo lo que puede para combatir la corrupción. Yo también lo creo y apuesto a que respaldemos todos esa lucha en contra de las malas prácticas, sobre todo en el dinero público, que es de todos y es el que se debería cuidar mucho.
presidente haya mucho más facilidad en la gestión para que la Guardia Nacional aumente, para que profundice sus acciones en el Estado, para que los programas sociales también se aumenten, lleguen a todos, en lugar de tener un gobernador que ande tratando de separarse del Pacto Federal y peleando todo el tiempo con el presidente de la República. La gente debe preguntar si le conviene un gobernador de esos partidos que todo el tiempo están buscándole pretextos para impugnar lo que hace el presidente, o un gobernador que lo apoye y consiga más beneficios para su estado. Sin duda, vienen momentos decisivos. Licenciado, estamos hablando con el licenciado Juan Ramiro Robledo. Él es aspirante a la gobernatura del estado por el partido Morena. Vienen momentos decisivos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Morena? ¿Qué sigue para usted? La gente cómo va a estar al pendiente? Es decir, ¿cómo sería ese proceso? ¿Ya tienen claro definido cómo se va a definir el candidato? No hay convocatoria todavía, pues probable que salga el fin de semana. Lo que hay es información oficial de que va a ser por encuestas abiertas a la población. Se van a contratar, el partido Morena va a contratar a una o a tres encuestadoras que van a sacar una muestra del electorado y van a encuestar a su casa de manera presencial, al azar, con cierta estratificación para tratar de encontrar en esa muestra a los electores más representativos del todo, de todo el padrón. Y con base en el resultado, que eso es una encuesta, escoger al candidato más conocido y más reconocido por sus atributos, con pocos negativos, con más reconocimiento a sus capacidades, que pueda ser quien enfrente a los demás partidos ya en la elección constitucional. Eso es lo que sigue. Yo creo que los tiempos pues serán en las semanas que restan de este año. Muy bien, licenciado, pues le deseamos mucho éxito. ¿Un mensaje final que le quiera dar a la gente del Naranjo, a la gente de Ciudad del Maíz? Pues desde luego un saludo muy respetuoso. El ofrecimiento de hacer todo lo que esté en nuestra parte para, consiguiendo la candidatura, ganar la elección constitucional en junio del año que entra. Y luego conseguir para San Luis Potosí, para sus municipios, para el Naranjo, para Ciudad del Maíz, el mayor número de apoyos de los programas sociales y la mayor presencia de las fuerzas de seguridad pública federales, que son las que tienen la capacidad de dar tranquilidad, de combatir la criminalidad, de resguardar el orden. Creo que si logramos estar en el gobierno local, vamos a poder conseguir todo eso apoyando las políticas sociales del presidente de México. Muy bien, licenciado, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, le deseamos pues éxito y estaremos al pendiente de este proceso interno. Al contrario, muchas gracias por la entrevista, por la oportunidad de hablar y llegar al auditorio del Naranjo y de Ciudad del Maíz. Muchas gracias, licenciado, un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Ahí está el licenciado Juan Ramiro Robledo. Él es, como le comentaba, aspirante a la candidatura para la gubernatura del estado por el partido Morena. Y bueno, pues ya más o menos dio a conocer cuál sería, cómo sería la forma en cómo elegirían al candidato, porque son varios, no nada más es él, son varios los que han levantado la mano, entre ellos el pues en este momento expresidente de Valles, porque está con licencia, Adrián Esper, está también el senador Primo Dote, está también el señor Lorca, Antonio Lorca, Leonel Cerratos, y bueno, hasta donde yo sé, son los que están levantando. También hay una mujer, Francisca, no recuerdo el apellido, una disculpa, pero también hay otro, Elías Did, me parece,
no tengo exactamente el acto, vaya, son varios los que aspiran a ser candidatos de Morena. Ya nos adelanta el señor Juan Ramiro Robledo que sería a través de una encuesta, casa por casa, y de esa manera se estaría dando ya pues el candidato, se estaría diciendo ya quién es el candidato de Morena para la gobernatura del estado. Bueno, pues vamos a continuar, pero antes de continuar, quiero mandar un saludo muy especial a la gente de la Colonia Agrícola El Meco, a la muy bonita, muy trabajadora y noble gente de la Colonia Agrícola El Meco, especialmente a la gente que trabaja allá en el Sundial, a la gente que trabaja en la playita. Nos dio mucho gusto. Fuimos este fin de semana, bueno, fuimos este domingo, tuve la posibilidad de ir con mis hijas a comer en el Sundial. Nos da mucho gusto y también, antes, perdón, mandar un saludo muy especial a los muchachos, a los que trabajan como guías de turistas, a los que van de lancheros, a todos estos muchachos que de verdad me da mucho gusto verlos, son muy jóvenes, ver cómo están trabajando, cómo de verdad tienen intenciones de superarse en lugar de estar haciendo algunas otras actividades. Ellos están trabajando, echándole muchas ganas. Me da mucho, mucho gusto ver ese tipo de actitudes y les mando de verdad un abrazo a todos ellos, a los que andan en las motos por ahí de guía de turistas. Échenle muchas ganas. Me da gusto porque ya comienza el turismo a darse nuevamente, a reactivarse. Estaban ya ellos desesperados porque no tenían ingresos, ellos también tienen familias. También veo ya el restaurante, veo el paraje con mucha gente, hay que decirlo, tienen sus medidas, están siguiendo sus medidas sanitarias. Y pues la verdad, gustoso, gustoso como siempre, estuvimos ahí comiendo en el Sundial, muy bien, nos atendieron muy bien, muchas gracias de verdad, también tanto al restaurante como a los parajes. Y bueno, simplemente también hacer el comentario, me comentaban que a veces batallan mucho con los mismos ciudadanos del Naranjo por la cuestión del costo. Hay que entender que estos parajes tienen infraestructura, tienen baños, tienen regaderas, tienen para vestidores, y bueno, tienen que mantenerlos, y el costo que se paga para entrar al paraje, pues es para mantener esa infraestructura, para que se pueda tener este lugar en condiciones, y por ello, bueno, pues es que se hace ese cobro. Así que para la gente del Naranjo, que es con quien más han tenido detalles, pues decirles que hay que tener esa conciencia de que si queremos algo, bueno, pues tenemos que pagar por ese servicio. Hemos ido a otros parajes en donde pues está la basura tirada, no hay sanitarios, no hay ningún lugar ni siquiera donde cambiarse, y sí son gratuitos, pero pues no hay nada de eso. En cambio, en estos lugares están muy bien acondicionados, evidentemente pues eso cuesta y por ello hay que pagarlo. Así que un saludo, de verdad muchas gracias por sus atenciones, y me dio un gusto enorme ver a estos muchachos que ya están nuevamente trabajando y lo hacen con muchísimas ganas. Bueno, miren, el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, con la doctora Mireya Banzini Villanueva. Bueno, ahorita vamos a presentarle la entrevista. Antes, le voy a presentar imágenes de lo que fue la conmemoración del 20 de noviembre, del inicio de la Revolución Mexicana. Como le había adelantado, no hubo eventos, simplemente fue un acto cívico, tanto en Ciudad del Maíz como en el Naranjo. En este caso, le voy a presentar el acto cívico que realizó el Ayuntamiento del municipio del Naranjo, conmemorando el 20 de noviembre, el aniversario, el inicio de la Revolución Mexicana. De la Revolución Mexicana. Para dar inicio, comenzamos con el izamiento de bandera por parte del presidente municipal e integrantes del Cabildo. Saludar ya. Thank you.
firmes, ya. A continuación, vamos a entonar el glorioso himno nacional mexicano. Bueno, pues ahí está la conmemoración de manera evidentemente restringida por la situación sanitaria, pero que no pasara desapercibido pues una de las fechas más importantes para nuestro país, como es la revolución, el inicio de la Revolución Mexicana. Antes de continuar, quiero hacerle un anuncio. Mire, sabemos de verdad de antemano que la situación es muy complicada económicamente. Comienza ya a reactivarse mucho más la economía. Pero aún así hay mucha gente. El día de hoy, por ejemplo, me tocó ver y bueno, pues comer un vasito de fruta de sandía, de verdad créanme lo delicioso, con un par de señores que pusieron su negocio, su puesto, y se lo comento, está justo frente a lo que son las instalaciones de Demarco, pero en la carretera que va al centro de salud. Ahí enfrente, se lo recomiendo de corazón, créame que vale mucho la pena, muy sabroso. Ellos normalmente se ponían en el, pues en el paraje, se ponían en uno de los parajes de aquí de nuestro municipio, pero lamentablemente pues están algunos cerrados y algunos pues no ha llegado de pronto la cantidad de turistas que les puedan dar, que puedan consumir lo que ellos venden. Entonces se instalaron ahí, les está yendo bien. Pero hay que reconocer eso, que no se quedan simplemente pues ahí, sino que buscan la manera de salir adelante. Pusieron ahí su negocito, ahí pudimos platicar brevemente con ellos. Como le comento, logré probar la fruta que tienen, es deliciosa. Y así como ellos, mucha gente que ha estado por la necesidad, por la situación, poniendo negocitos de comida, muchos de ellos, o de otro tipo. Y hay quienes tienen muchos años ya con sus negocios de comida, pero también les ha bajado mucho la venta por la misma situación que ha traído la pandemia. Por ello, en un esfuerzo pequeño, pero de corazón, de verdad de corazón, esta empresa, Canal 3, su servidor, vamos a hacer a partir de estos días, muy probablemente la próxima semana, vamos a comenzar a hacer entrevistas o pequeños reportajes con fondas, con restaurantes, con taquerías, con la gente que vende fruta, con la gente que vende raspas, con todos estos pequeños negocios, o no necesariamente comida, aunque sean también negocios de otro tipo. Vamos a hacerlo con el afán de publicitarlos. A través de este espacio vamos a pasar esas entrevistas, esos reportajes, y lo vamos a hacer también por lo menos lo vamos a tratar de hacer en el caso de Ciudad del Maíz, que yo sé que también vamos a poder hacerlo, lo vamos a hacer, a intentar, es más complicado por la distancia, pero lo vamos a intentar, que también lo podamos llevar a cabo en Ciudad del Maíz y en el Naranjo. Vamos a comenzar en el Naranjo. Y esa sería nuestra aportación, e insisto, sé que es poca, pero de verdad lo hacemos de corazón y lo hacemos con la intención de que esos pequeños negocios puedan la gente los pueda ver, puedan saber dónde están ubicados, puedan ver, bueno, pues vaya, cómo,
cómo hacen sus alimentos, lo rico que se puede comer, además económico. Evidentemente, totalmente gratuito, no vamos a hacer ningún tipo de costo por este tipo de publicidad. Lo hacemos de corazón, es poco, pero creemos que podemos colaborar a través de este medio. La semana que entra lo haremos, de antemano lo hago público para estos pequeños negocios, no solamente de comida, insisto, no solamente de comida, de manera general. Estos pequeños establecimientos, estos negocios, quienes deseen, pueden comunicarse con nosotros o venir aquí a las instalaciones del cable, con mi compañero Emanuel, directamente conmigo. Nosotros vamos a empezar a hacerlo, conocemos ya también algunos, pues hemos disfrutado de estas comidas y también, insisto, no solamente en el ámbito de la alimentación, pero si gustan, si quieren invitarnos, con mucho gusto vamos, platicamos un ratito, demostramos lo que hacen, lo que vendan y aquí lo difundimos para que la gente, tanto del Naranjo como en Ciudad del Maíz, los conozcan y bueno, si eso pueda representar que se incrementen sus ingresos, bueno, nosotros más que encantados de poder aportar algo. Así que ahí está esta iniciativa que vamos a hacer y esperemos de verdad que sea pues para aportar, para mejorar en algo la situación durísima que pasan muchas familias, tanto en el Naranjo como en Ciudad del Maíz. Bueno, hablando de Ciudad del Maíz, le comentaba, tuvimos la posibilidad de platicar con la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, la doctora Mireya Banzini Villanueva. Le agradecemos porque desde que estamos en Ciudad del Maíz, que hace ya más de un año, nos ha dado la apertura de poder directamente hacerle preguntas. No jamás se ha negado a responder los cuestionamientos que le hacemos nosotros, porque no son cuestionamientos míos. Somos simplemente un vínculo, lo he comentado muchas veces. A través de nuestra página de Facebook e incluso personalmente en la calle, varias personas de Ciudad del Maíz me habían ya cuestionado, me habían comentado situaciones. Es una entrevista larga, en este caso la hemos dividido en dos partes. Esta primera parte tiene que ver con una situación o dos situaciones que se presentaron en obras. Dos obras que literalmente quedaron mal. La empresa constructora, o las empresas, porque fueron dos empresas, hicieron mal su trabajo, las obras quedaron mal hechas. Y la gente, bueno, evidentemente molesta y con justa razón, pues empezaron a comentar. El tema aquí es ese, saber qué fue lo que sucedió. La doctora, yo se lo comento en la entrevista, usted lo va a escuchar, ha señalado constantemente que las obras que se realicen por parte de la Administración de Ciudad del Maíz tienen que ser obras bien hechas, de calidad, y que además, bueno, evidentemente estén. Hay antecedentes, lamentablemente, de obras en Ciudad del Maíz pues que no se han hecho y que están cobradas. Incluso hay procesos abiertos, que se ha mencionado procesos abiertos contra exalcaldes. Por ello la cuestionamos, le preguntamos qué pasa con estas obras, qué sucedió con estas obras, la gente en su momento lo señaló. Y bueno, pues esta es la primera parte de la entrevista que nos concedió la presidenta municipal de Ciudad del Maíz. ¿Qué tal, amigos de Canal 3? El día de hoy estamos muy contentos porque estamos justamente con la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, con la doctora Mireya Banzini, a quien agradezco, doctora, sé que tiene muchas ocupaciones. Pero es importante siempre este acercamiento con la ciudadanía y yo se lo voy a comentar de manera directa. Hemos siempre buscado que esa forma sea de manera directa y aquí le agradezco que también usted de manera directa nos permite hacerlo. A través de nuestras redes sociales, a través incluso personalmente, la gente de Ciudad del Maíz nos ha expresado muchas inquietudes. Y yo creo que lo mejor, más allá de generar información, muchas ocasiones falsas, pues qué mejor que cuestionar a usted lo que la gente a nosotros nos pregunta. Y le agradezco de verdad que nos permite este momento. Doctora, hemos manejado, usted ha mencionado mucho acerca de que las cosas se tienen que hacer bien. Es decir, la obra pública tiene que hacerse y tiene que ser bien. Particularmente en esta ocasión, porque ha habido antecedentes en otras administraciones, incluso en procesos actuales vigentes, en donde ese ha sido un denominador, obras que no se han hecho bien, obras incluso en muchas ocasiones, hay que decirlo, fantasmas, y usted ha sido muy enfática
y que usted las obras que van a hacer, ahí van a estar, pero aparte van a ser buenas obras. Y le voy a preguntar de manera directa. Hay particularmente dos obras, una en el Olivo, es una cancha, y hay otra obra aquí en la cabecera municipal, en la cual los beneficiarios argumentan que son obras que están mal hechas. Si quiere, vamos de una por una, y yo le hago la pregunta directa. Estas obras están mal hechas, ¿cuál es la situación? ¿El municipio hizo obras que no cumplen los requerimientos necesarios? Buenas tardes. Gracias a ti, más que todo, por las entrevistas. Y es bueno saber, porque a veces no nos llega este tipo de preguntas, ¿verdad? O las vemos muy retiradas. Tocante a la obra del Olivo, a mí personalmente me tocó ir a checarla. Fuimos de visita, algo tenía un evento religioso y acudimos al Olivo. A simple vista se veía el problema en la cancha, o sea, se veía una cancha cuarteada, una cancha no bien terminada. Preguntando, indagando ahí, pues resulta que las mismas personas de la comunidad habían comprado el material a la misma persona encargada. Es interesante porque cómo la misma sociedad se presta, ¿no? Cómo la misma sociedad se presta para ese tipo de cosas. Platicando, ¿sabes qué? Esta cancha la tienen que hacer. La idea es que el municipio paga, presidencia paga. El constructor recibe su dinero, ¿sí? Y nosotros a cambio, ¿qué es lo que queremos? Una cancha, un techado, pero que esté bien hecho. Hablamos con el constructor que se había enfermado, que había dejado la obra encargada a manos del encargado de la obra, era su segundo, me imagino, y sí estaba muy mal. El constructor decía que se podía hacer una lechada, que podían arreglarlo, pero ¿sabes qué? La cancha la queremos de nuevo. El Ciudad del Maíz te pagó, nosotros te pagamos y nosotros queremos que esa obra la podamos hacer. Entonces, la comunidad se prestó, pero al final de cuentas se obtuvo lo que uno quiere, ¿no? Pero a mí un mensaje a la ciudadanía es que no se presten, porque al final de cuentas la cancha les va a servir a ellos. Nosotros vivimos en Ciudad del Maíz y es ilógico que también, porque me dieron barato el cemento, porque me dieron esto, me estoy dando cuenta que me estoy autorrobando y no pasa nada. El constructor respondió y se construyó esa cancha. Dimos el informe el 27 de octubre y lo dimos en una cancha recién hecha, con todas las especificaciones que pide la Auditoría Superior del Estado. Y así como nosotros, el proyecto decía qué llevaba, así tuvimos que hacer parte del pago, que nos respetaran lo que es de nosotros. Es decir, esa cancha efectivamente, usted constató que no cumplía con los requerimientos, que no era una obra bien hecha. Ya usted nos dio las razones, en donde lamentablemente también hay que decirlo, se prestó, no toda la comunidad, pero sí se prestó un grupo de la misma comunidad para abaratar costos y para que la obra quedara mal. Pero hay que aclarar, se volvió a hacer esa obra prácticamente. Así está es. Ya bien hecha y el municipio ya no volvió a poner un peso. Nosotros exigimos al constructor, se volvió a hacer la cancha, la obra quedó bien. Y el mensaje más que todo a la ciudadanía, que cuidemos lo que es de nosotros. Que si presidencia paga algo, pero que la ciudadanía lo cubre. Es muy común que andan bacheando, andan haciendo, oye, me regalas un montón de cemento, oye, y para no quedar mal, ahí les dan el cemento, ¿no? Al final de cuentas, lo que queda mal es la calle o es la obra. Y a veces uno no puede andar cuidando a la gente, pero la gente sí se puede cuidar de que las cosas en Ciudad de México estén bien hechas. Por parte de nosotros tenemos quien cheque, pero siempre le he dicho a la gente, si te van a hacer una obra, tú la vas a tener por mucho tiempo. Cuídala y checa lo que lo haga. Claro, al final, las obras públicas, yo creo que el municipio es nuestra casa, las comunidades son la casa de la gente. Si uno tiene su propia casa, quiere que esa casa tenga lo mejor, los mejores materiales, lo mejor hecho.
En este sentido, el mejor supervisor de cualquier obra es el mismo beneficiario, el mismo ciudadano. Y no solamente que no se preste a situaciones de corrupción porque es corrupción, sino que además las denuncie. La gente es la que está al día a día viendo la situación, y cuando vea algo irregular, que venga y que denuncie lo que está viendo irregularmente. Exacto, tú lo dijiste, es corrupción en diferente escala, pero es corrupción, desde un bulto de cemento, un material pequeño o algo, son cómplices de lo que está pasando. La idea es de, lo mencionamos, lo redondeamos, es que hagamos las cosas bien, que el municipio pague, pero si el municipio paga es porque es dinero de todos los maicenses. Si el municipio paga una cancha, que se haga la cancha bien hecha. Que si hubo algo que se dieron cuenta, exactamente como lo mencionas, mándalo a decir, ve a presidencia, manda un mensaje. Yo creo que todos tienen un conocido al cual le pueden hacer llegar lo que está pasando en las calles, lo que está pasando en los lugares donde viven. Entonces, para terminar el tema del Olimpo y seguir con la otra, es: ya está bien hecha esa cancha, se volvió a hacer prácticamente, pero ya el municipio no le volvió a dar un solo peso al constructor. Exactamente, el municipio no tuvo que pagar nada, el constructor tuvo que pagar, es responsabilidad de ellos entregarnos algo bien, porque así lo pagamos, y el constructor volvió a hacer la cancha. Perfecto, ahora, el otro tema que nos comentan, una obra hecha aquí en la cabecera municipal, ¿qué sucede con esto? Es la Parque Unidos para el Cubar. Es una obra que está en la colonia de los maestros, exactamente igual. Pusieron el desagüe de la lámina, lo pusieron a los cuatro lados y se deslavó, se cayó. También el constructor, el punto es que nosotros pagamos, nosotros no aceptamos más lo que pagamos. El constructor rehabilitó el lugar. Y es parte de que no vamos a poner exactamente como la obra del Olivo. Ustedes hacen las obras, ustedes tienen conocimiento, son ingenieros, se las dan ingenieros, y tienen que responder. Actualmente está terminada de nuevo, pero con la garantía. No llegamos a usar las garantías de las obras. ¿Por qué? Porque se hacen responsables. Pero la idea es que no es que ahí se quedó la obra, ahí no tiene la regla, no. Se hizo en esta administración y en esta administración tiene que quedar bien. Y también es una muestra de que no se están dando prácticas, hay que decirlo, prácticas lamentablemente muy comunes, de contubernio entre empresas y municipios. Porque muchas veces se quedan así, con esos defectos, con esos vicios, esas obras, pues porque el mismo municipio ya no existe el contratista, porque hay una regla. Entonces, en este caso concreto, de estos dos casos concretos, no había arreglos con ellos en los curitos, como se dice. Se les exigió que sean obras bien hechas y ya no se les podía dar un solo peso. Exactamente, que ellos realizaran las obras, que respetaran el acuerdo, y exactamente lo que dices, no hay ningún criterio al oscuro, realmente todo es a la luz, y que más que todo a la luz, que la obra que la puedas ver, ¿no? Que la obra que, donde es una cancha donde los niños estén jugando y que te esté sirviendo, ¿no? No que lo hiciste un momento y ya se vio, ya se cayó y a nosotros nos va. Esa es la idea, las cosas bien hechas, pagadas y bien hechas. Perfecto, para cerrar este tema, doctora, volverle a recordar a la gente, invitar a la gente, que estas situaciones no se queden simplemente en cuestiones de entre ellos, en cuestiones de redes sociales, no, que vengan, y que hay la disposición por parte de esta administración que usted encabeza, de que si notan algo que está mal, que vengan y denuncien directamente, que incluso va a ser, por supuesto, de manera anónima, pero que vengan y que lo digan, que no quede simplemente en el ambiente, porque si se queda en el ambiente, no se resuelve. Que vengan, que presenten sus denuncias, hay mecanismos, hay áreas para presentar esas denuncias, incluso pues directamente con usted, pero que vengan y hagan esas denuncias si consideran, si encuentran que hay algo que no está bien, que no se está haciendo bien. Exactamente, bueno, en el dado caso yo creo que a ti te hacen preguntas, por parte de la página oficial del ayuntamiento también hacen preguntas, a veces sí lo checamos, vamos y lo resolvemos. Hay cosas que a veces no es del ayuntamiento, la gente no está informada, pero es algo bueno, ¿no? Que tengan sus dudas, la hagan para poderle contestar y sepan bien, se lleven la información tal y cual es. Y pues esta es la idea de estos 3 años de administración, que las obras estén bien hechas, que la gente esté comunicada qué se está haciendo, y que gracias a Dios hemos hecho obra en muchos, muchos lugares,
y que muchos están al pendiente porque nunca les habían hecho obra y están al pendiente porque se las están haciendo, entonces sí están cuidando que se hagan. En las reuniones del consejo nosotros tocamos el punto, chequen las obras que llegan a su comunidad, que no estén pasando cosas raras y estar atentos más que todo, que la importancia de ver un ciudad del país diferente, de ver un ciudad del país más próspero, que sea un trabajo de el ayuntamiento y la ciudadanía, que es un trabajo de todos. Sin duda, para que se pueda. Bueno, ahí está esta entrevista con la doctora, la primera parte. Vamos a presentar la segunda parte en la siguiente emisión de este noticiero. Y como lo comenta ella, las obras, evidentemente, los contratistas tienen la responsabilidad, la obligación legal de hacer estas obras en base a un contrato, en base a un proyecto ya presentado. Y bueno, si no es así, tienen la obligación de, pues, de repararlas y sin que se les vuelva a pagar. Y así fue. En el caso de estas dos obras, se volvieron a realizar, bueno, en los detalles que tuvieron, las fallas que tuvieron. Y también aquí queda como un punto importante, y lamentablemente se da, que hay ocasiones en donde algunas personas de algunos lugares, ya sean colonias o comunidades, lamentablemente se prestan también, pues, con las empresas constructoras, se prestan a situaciones de mal uso del material o situaciones en donde la obra va perdiendo calidad. Es increíble, pero sí se da. Y eso ya también depende de nosotros como ciudadanos. Hay que ir quitándonos esas conductas que no nos damos cuenta que los más perjudicados, somos nosotros mismos. La obra es para la comunidad, es para el municipio. Y todos queremos que las obras, yo ponía el ejemplo de nuestra casa, todos queremos que nuestra casa tenga lo mejor. Y si en nuestra casa nosotros metemos material de mala calidad, pues es autoengañarnos, porque al final esa casa con material malo, pues vamos a tener que hacerle reparaciones. Así que para combatir las malas prácticas por años que tienen arraigados en los gobiernos municipales, para poder combatirlas, para combatir la corrupción, es necesario también que nosotros como ciudadanos comencemos a cambiar nuestras actitudes, no prestarnos a este tipo de actitudes que muchas veces se piensa, es que va a quedar entre nosotros. No importa que quede nada más entre ustedes, hay que tener la suficiente calidad moral de saber que las cosas no están bien, que la corrupción no es correcta y que el daño que se hace es un daño a la comunidad e incluso a nosotros mismos. Es lamentable, pero se da. Así que pues hay que irlo haciendo, hay que irlo cambiando. Ahí ya no depende tampoco en su totalidad del municipio. Evidentemente también los beneficiarios debemos, los ciudadanos debemos estar de verdad directamente vigilantes de que las acciones, de que las obras, de que el dinero de todos, porque es dinero de todos, se aplique bien, y si no se aplica bien, denunciarlo. Y si en esa aplicación incorrecta y en esa corrupción están involucrados los mismos beneficiarios, algunos, no todos, obviamente, algunos beneficiarios o algunos habitantes de esa colonia o de esa comunidad, pues también denunciarlos. Pero que vaya cayendo esa práctica, que vaya extinguiéndose esa práctica de corrupción y de buscar beneficios personales solamente. Y eso, insisto, también depende de nosotros como ciudadanos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con más información, vamos a regresar con el avance que lleva la pavimentación allá en la Colonia Obrera. ¡Órale! BMW fabrica en San Luis 170 mil autos al año para todo el mundo. Y sí, tiene rato que son los meros, meros fabricando autos de lujo, pero su serie más exitosa en 100 años es la que producen aquí, con nosotros. Le metieron a San Luis $1,000,000,000, instalaron una cosa impresionante y 2,500 personas nos metimos a chambear con ellos, rudo, macizo, tendido. Porque nuestro barrio siempre respalda, ¿o no? Este planeta habla de BMW, habla de San Luis, habla de la más alta y
más sustentable tecnología industrial conocida por la humanidad. BMW, General Motors y 233 empresas de autopartes integran nuestro clúster automotriz. Juntando a todos sus trabajadores, llenaríamos el Estadio Azteca, porque 82,000 empleos es una quinta parte de todos los afiliados al IMSS en San Luis Potosí. Esto se descontroló, damas y caballeros. Crecimos en 8 años, lo que antes habíamos crecido en 38. No te pases. Ahorita mismo somos el segundo estado con la mayor especialización en la industria automotriz nacional. Vas a ver, Aguascalientes. Es un hecho, cada vez más gente viene a trabajar a San Luis Potosí. Hay más y más institutos capacitando fuerza laboral de primer nivel, pero sobre todo, vendrán más titanes a la fiesta. Y cómo no, si aquí tenemos 280 hectáreas de terreno para que se instalen. Líneas de agua tratada, el único cruce de 3 líneas de gas natural en todo México. Estamos conectadísimos por carretera y el tren que vemos pasar por aquí llega directito a los United States. Pero bueno, esa es la cosa. Qué honor contar con BMW. Eso nos pasa por ser personas tan trabajadoras. Vielen Dank a San Luis Potosí. El Congreso del Estado convoca a la ciudadanía a proponer a la persona merecedora de la Presea al Mérito Plan de San Luis, edición 2020. Entrega de propuestas del 16 al 27 de noviembre. Consulta las bases en www.congresosanluis.gov.mx. 62ª Legislatura, debatir para decidir. ¡Órale! BMW fabrica en San Luis 170,000 autos al año para todo el mundo. Pero su serie más exitosa en 100 años es la que producen aquí, con nosotros. Le metieron a San Luis $1,000,000,000, instalaron una cosa impresionante y 2,500 personas nos metimos a chambear con ellos, rudo, macizo, tendido. Porque nuestro barrio siempre respalda, ¿o no? BMW, General Motors y 233 empresas de autopartes integran nuestro clúster automotriz, juntando a todos sus trabajadores y llenaríamos el Estadio Azteca, porque 82,000 empleos es una quinta parte de todos los afiliados al IMSS en San Luis Potosí. En el mercado de materiales para la construcción, te invitamos a visitarnos y conocer todas las ofertas y los mejores precios que tenemos para ti. Durante todo el mes de septiembre, contaremos con el 10% de descuento en todos nuestros pisos y azulejos. Ven y aprovecha esta increíble oferta. Recuerda que también contamos con un amplio surtido en materiales para la construcción. Maderas, triplay, paneles de yeso marca Panel Rey, sanitarios, láminas, puertas, cementos y ferretería en general. Pero espera, no olvides que también contamos con ofertas en láminas de 32x10 y 32x8. Ven y visítanos en Avenida Hidalgo 588 frente al IMSS. Los mejores precios y la mejor variedad la encuentras solo aquí. Mercado de materiales para construcción. Si eres víctima de cualquier delito, denuncia. Marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. No hagas llamadas falsas o de broma. La efectividad del 911 dependerá de ti. Secretaría de Seguridad Pública. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Smile Dental. Clínica de especialidades odontológicas. Citas de urgencias al teléfono 482-103-2448.
ortodoncia, endodoncia, limpiezas, extracciones, amalgamas, coronas de porcelana, puentes fijos. En sus tres direcciones, Antiguo Morelos, Tamaulipas, El Naranjo y Ciudad Valle, San Luis Potosí. Smile Dental. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. La ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga, contacta a tu familiar y denuncia al 089. Es confidencial. Y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas. Di no a la extorsión. Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Ah, ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos, a mi volver. Tacos Arandas. Continuando con la información, mire, le tengo una buena y una mala. Le voy a presentar primero la mala. La mala es esta situación que no es de ahora, tiene mucho, ya tiene pues prácticamente desde que se instaló el Banco Azteca en el municipio de Naranjo. Y pues nada, todo muy bien, pero dejaron esto. Y no es cualquier cosa, es pues es un prácticamente una trampa. Es un hoyo literalmente entre la banqueta, en medio de la banqueta, y ahí como que le pusieron unas piedras, pero es un peligro latente. Gracias a Dios no se ha caído nadie, pero pues no hay que esperar a que sucedan las cosas, a que sucedan las tragedias. El llamado para esta empresa, el llamado también para pues la Dirección de Comercio, la Dirección de Obras Públicas, para la Presidencia Municipal. Vea usted la profundidad, yo le calculo que debe tener por lo menos, probablemente alcance el metro, ¿eh? Es un verdadero hoyo y es una, como le comento, es una verdadera trampa. Hay gente adulta que incluso me han comentado que se han resbalado en esa parte, en esa zona donde está ahí esa zona, ese relieve, y pues Dios no quiera, pero que se cayera alguien ahí, pues por lo menos una lesión grave sí puede sufrir. De verdad, no se entiende cómo tenga tanto tiempo y está así el hoyo, y bueno, pues tiene que ser pues inmediato la respuesta, y además no creo que se requiera de mucho, creo que más bien es voluntad para que se le obligue a esta empresa a que repare, a que tape este hoyo, esta verdadera trampa que puede ocasionar un accidente, un problema grave, y después van a venir
pues las consecuencias. Así que ahí está, esta es la mala. Y ahí mismo, en este mismo lugar, le tengo la buena, hay que decirlo también. Durante muchas ocasiones en este espacio hemos insistido con relación a la rampa que se encuentra ahí, frente al Otso. Hasta la fecha siguen los vehículos estacionándose. Ahí también, hay que decirlo, la dirección de tránsito o subdirección de tránsito no ha hecho su trabajo de multarlos, ni modo. No, a veces no entendemos de otra manera, pero no se ha hecho y se siguen estacionando ahí. Pero por otro lado, también hay que decirlo, esa rampa está mal ubicada. Y lo comentamos, lo comentaba también el buen amigo Juan Budar, que pues le taparon una rampa que él mismo hizo y que evidentemente esa rampa está en mejor ubicación, menos peligrosa. Hicimos el llamado en distintas ocasiones a la presidencia municipal, incluso en una ocasión estuvimos ahí y por casualidad llegó el secretario del ayuntamiento, la directora de comercio. Ellos se dieron cuenta, aceptaron que sí, que estaba mal, que estuvo mal, pero no había pasado nada. Bueno, hay que decirlo, afortunadamente ya se está resolviendo. Hoy, justamente, el día de hoy, trabajadores de la presidencia municipal, y aprovecho para mandarle un saludo al buen amigo Juan Baena, a Gil, y también estaba por ahí Gonzalo, aprovecho para saludarlos, pues estuvieron el día de hoy, comenzaron con los trabajos. No es fácil, hay que decirlo, se van a llevar por lo menos un par de días para acondicionar, para construir la rampa en esta área, que es pues la zona más adecuada para que las personas con alguna discapacidad puedan accesar, puedan tener una movilidad más segura y no en esta que vemos ahí, que está en pleno bulevar y que además constantemente está bloqueada por vehículos. Esta rampa evidentemente está mal ubicada, está en pleno bulevar, en una vía que es de velocidad más alta, más transitada, por lo tanto, pues es evidente que es más el riesgo para quienes la tengan que usar. Y bueno, pues hay que decirlo, hay que darles también el reconocimiento en este caso que atendieron un llamado por parte de pues las personas en general, no solamente el buen amigo Juan Budar, es para todas aquellas personas, incluyendo a adultos mayores que llevan bastón o que tienen problemas para caminar, que esta rampa pues les va a servir, evidentemente. Y hay que reconocer a la Dirección de Obras Públicas, a la Presidencia Municipal, que bueno, pues atendieron el llamado y que ya están haciendo lo concerniente, lo necesario para acondicionar una rampa en este espacio para personas con discapacidad. Bueno, pues platicamos con el presidente municipal de Naranjo, el señor Eliseo Rodríguez de León, porque fue el día de hoy a dar una supervisión a los avances de los trabajos de la pavimentación de la colonia obrera. Platicamos ahí con él al respecto acerca de cómo van, de algunas dudas que tiene también la gente de esta colonia, y bueno, esto fue lo que nos comentó. Sí, así es, pues ya como miras, esta es la Fidel Velázquez, y ya anda la máquina, a lo mejor en la otra semana ya tenemos echando el asfalto. Sí, no, pues esto tenía que quedar, ¿verdad?, porque ya era mucho lo que estaba pasando, pero no, ya vamos a haciendo eso, también vamos a limpiar todas las piedras que hay por los lados, toda la salida para la general, todo eso vamos a limpiar. Sí, así es, ¿verdad? Pues ya se les ha dicho muchas veces, pero no, o sea, a lo mejor sí van a entender, ¿verdad?, porque es para bien de ellos, ¿verdad?, ya que andan los echando el asfalto, tienen que entender, ¿verdad? Sí, tiene que quedar, ahorita ya se está probando el tanque elevado y todas las líneas, ¿verdad?, antes de que echen el pavimento tiene que quedar todo ya listo para el agua. Sí, creo que sí, porque yo fui con él y estaba yendo a visitar cada municipio, ¿verdad?, y aquí pues a lo mejor va a venir ahora que acaben la colonia obrera. Sí, así es, ahorita acabamos de ir por el ingenio, vamos a empezar aquí donde está el sindicato, todo eso vamos a tapar los hoyos también. Pero ya llegando ahí, ¿verdad?, tienen que entender, ¿verdad?, y tienen que mover. Él ya está, pues ya tiene muchos carros allá afuera, ¿verdad?, tiene que buscar un lugar donde ya se ponga a trabajar, porque pues ya que está pavimentado, tapa la banqueta y todo, sí lo vamos a decir.
ahí está lo que comenta el presidente municipal. Vamos a ver algunas imágenes del recorrido que realizó. Se refería a los vehículos. Es importante la colaboración de la gente de la Colonia Obrera. Va a llegar el momento en donde comiencen a tirar el asfalto, a vertir el asfalto, y se necesita total libertad en cuanto al espacio. Es importante también aquí decirlo que, bueno, pues en este caso la presidencia o los encargados de la obra estar en constante comunicación con los habitantes de esta colonia, porque pues evidentemente nadie quiere que se detengan los trabajos ni que quede mala obra. Por ello es importante que estén completamente despejadas las áreas, que los vehículos, bueno, pues se puedan ubicar en otra área. Ya incluso ahí platicando un poco con la gente, hay que colaborar, hay que hacerlo, es para el mismo beneficio de la colonia. Los trabajos van avanzando, los trabajos van avanzando. Incluso nos comentaba el presidente que el material, ese que se ve al fondo, que es el material que sacaron, pues el que removieron, vaya, de lo que quedaba entre asfalto y grava, se va a utilizar para poder, pues, ayudar a algunas calles, vaya. También, por cierto, hicieron el movimiento de remover este establecimiento, este negocio, porque estaba obstruyendo la banqueta. Lo removieron, lo reubicaron, una petición que hicieron ahí los mismos habitantes. Le comentaba, el material que se removió, ya por ahí está el proyecto de utilizarlo para mejorar unas calles. Una de esas calles, y aprovecho para comentarlo, pues va a ser la que aquí denunciamos, bueno, no denunciamos, la que aquí mencionamos, que es la calle 20 de noviembre, esquina con Emiliano Zapata. Le recuerda una calle que le presentábamos en muy mal estado, prácticamente surcos de lodo. Bueno, pues esa calle la van a rehabilitar en estos días, van a utilizar ese material, que es un material muy bueno porque tiene residuos de asfalto con un poco de grava, lo cual evidentemente servirá de mucho para las muchísimas calles que están en mal estado en el Naranjo, y van a utilizarla, ese material, en varias calles. Una de ellas, como le comento, esa calle en particular. Mire, muy fácil para que la ubique, ahí donde tiene su taller El Coqueto, a quien aprovechamos para mandarle un abrazo, un saludo al buen amigo Coqueto. Ahí, en la calle del Coqueto, es la que está, bueno, terrible, tiene unos surcos horribles ahí de lodo, intransitable, y bueno, pues nos comentan por parte de la presidencia que van a utilizar parte del material que sacaron aquí de la Colonia Obrera, del material de lo que estaba ahí, del residuo, para utilizarlo en esa y en otras calles. Estaremos, por supuesto, al pendiente para ver cuándo se hacen esos trabajos, ya que esa calle, la calle del Coqueto, como aquí lo denunciamos, bueno, lo presentamos, está todavía en muy mal estado, y que, bueno, ya va a ser atendida en los próximos días. También platicamos con el secretario del ayuntamiento, quien nos comenta acerca de la propuesta que ya fue presentada al cabildo de no incrementos al predial. Fue aprobada. También nos habla acerca del avance que tienen los trámites para escrituración, sobre todo, particularmente en la colonia Esperanza Norte. Escuchemos. Buenas tardes al canal 3 informativo, un saludo cordial, y como lo comentas, el día de hoy hubo una reunión de cabildo donde se trató un tema muy importante, que fue el proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021. Como ya les había comentado anteriormente, por instrucción del presidente municipal y por acuerdo con todos los integrantes del cabildo, no se van a aumentar los impuestos para el ejercicio fiscal 2021. Esto para apoyar la economía familiar y no perjudicar sus bolsillos. Secretario, ¿esto es un beneficio en general para toda la comunidad? Efectivamente, esto precisamente viene a ser en solidaridad por la situación que se está viviendo a nivel nacional, precisamente en el municipio de Naranjo, donde el comercio y cualquier otra actividad no generó ingresos durante el año. Muchos se vieron muy afectados por la pandemia, y esto viene a traducirse en que, por acuerdo del cabildo, por instrucción del presidente municipal, no afectar
la economía familiar se queda como está. Precisamente se consideró y se tomó en cuenta la ley de ingresos 2019 para poder ajustarse a que se pueda evitar el encarecimiento de los impuestos y en este caso pues que no cause ninguna afectación en el bolsillo. Secretario, de una u otra manera esto es gracias al apoyo que se le ha brindado y más que nada en estos tiempos complicados y difíciles de pandemia, pues a todas las personas del municipio y más que nada, pues es una manera de apoyarlos y decirles de que el ayuntamiento está con ellos. El ayuntamiento está trabajando de manera solidaria con todos aquellos quienes realizan una actividad. ¿Por qué? Porque no ha habido una recuperación y espero que el próximo año pueda haber una recuperación para todos ustedes, para todos ellos. Pero en aquella recuperación no queremos cazar un perjuicio en aumento de los impuestos. Lo que sí vamos a trabajar y que es una dinámica que queremos iniciar ya con la integración de la Dirección de Catastro, de Planeación y Catastro Municipal, es la de mejorar la recaudación. Yo creo que todos tenemos una obligación, todos tenemos derechos, pero también de no dejar o no hacer a un lado la obligación de cumplir con los impuestos municipales para poder generar más ingresos propios y que el propio ayuntamiento pueda generar más obra pública. Secretario, viene un año 2021 complicado, difícil, por las participaciones, sabemos que llega muy poco recurso al municipio y el año que viene se viene difícil también. Esperemos que pues, no se vean mermadas las participaciones por la situación que se vive a nivel nacional. Es un año electoral también y esperemos que podamos trabajar de una manera más coordinada con el gobierno del estado, con el gobierno federal y que las participaciones federales no se vean en este caso afectadas o que vengan a afectar al municipio en alguna obra pública o más que nada también en los gastos generales que se generan en el ayuntamiento. Por eso que se optó por no aumentar los impuestos y se busca mejorar la recaudación para que el ingreso no se afecte o no se vea afectado, para que las obras con las participaciones que recibe el ayuntamiento puedan generarse. Son 10 meses lo que falta por concluir esta administración municipal y que esta situación o estas situaciones no vayan a generar pues más que nada que no se puedan cumplir algunos compromisos o algunas metas que estén planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo. Secretario, cambiando un poco de tema, respecto a los predios, a los solares que están por expedir, vaya, ahora sí llegar a un acuerdo con los particulares y dueños de estos solares, por su, ahora sí que su comprobante de, ¿cómo se le pudiera decir? Las escrituras, vaya, en lo que viene siendo la colonia Esperanza Sur, Esperanza Norte, las granjas, ¿cómo van esos trámites? La instrucción del presidente municipal es la de no bajar la guardia, lo he comentado anteriormente. Uno de los propósitos que yo tuve y un objetivo principal fue la de la pavimentación de la colonia obrera, fue un clamar de toda la población en general para que se pudiera mejorar el tránsito. Hoy estamos viendo que ya se está iniciando con los trabajos ya de reencarpetamiento, ya vamos a ver posible que el proyecto de la colonia obrera se vea mejorado y que el tránsito pues sea mucho mejor. El otro compromiso que también hay con la ciudadanía en general es la de la escrituración de la colonia Esperanza Sur, la Esperanza Norte, las granjas, que fue el pretexto principal para que iniciara con este compromiso. La promotora del estado no quita el dedo del renglón, ya hubo una reunión con el propietario de estas tierras, por así llamarlo, y posiblemente en próximos días ya se esté generando una fecha exacta para poder bajar la promotora del estado para que instale una ventanilla en el ayuntamiento y que pueda iniciar con los trabajos de escrituración. Yo creo que la certeza jurídica a lo cual nos comprometimos en esta administración fue la de generar este compromiso, esa seguridad, y esperemos que pronto se vea realizado este proyecto. Yo tengo la certeza que en próximos días ya estaré dando alguna noticia. Bueno, eso es lo que comenta el secretario del ayuntamiento sobre estos dos temas.
Con esto concluimos el informativo por el día de hoy, no sin antes agradecerle el favor de su atención. Invitarlo para que me acompañe el día de mañana. Le recuerdo las 9, el programa Todo es Posible del Centro Familiar del Calvario para el caso del Naranjo. Que tenga una excelente tarde, noche, yo lo veo mañana. Por lo pronto y hasta entonces, muchísimas gracias. ¡Órale! BMW fabrica en San Luis 170 mil autos al año para todo el mundo. Y sí, tiene rato que son los meros fabricando autos de lujo, pero su serie más exitosa en 100 años es la que producen aquí con nosotros. Le metieron a San Luis $1,000,000,000, instalaron una cosa impresionante y 2,500 personas nos metimos a chambear con ellos, rudo, macizo, tendido. Porque nuestro barrio siempre respalda, ¿o no? Este planeta habla de BMW, habla de San Luis, habla de la más alta y más sustentable tecnología industrial conocida por la humanidad. BMW, General Motors y 233 empresas de autopartes integran nuestro clúster automotriz. Juntando a todos sus trabajadores, llenaríamos el Estadio Azteca, porque 82 mil empleos es una quinta parte de todos los afiliados al IMSS en San Luis Potosí. Esto se descontroló, damas y caballeros. Crecimos en 8 años, lo que antes habíamos crecido en 38. ¡No te pases! Ahorita mismo somos el segundo estado con la mayor especialización en la industria automotriz nacional. Vas a ver, Aguascalientes. Es un hecho, cada vez más gente viene a trabajar a San Luis Potosí. Hay más y más institutos capacitando fuerza laboral de primer nivel, pero sobre todo, vendrán más titanes a la fiesta. Y cómo no, si aquí tenemos 280 hectáreas de terreno para que se instalen. Líneas de agua tratada, el único cruce de 3 líneas de gas natural en todo México. Estamos conectadísimos por carretera y el tren que vemos pasar por aquí llega directito a los United States. Pero bueno, esa es la cosa. Qué honor contar con BMW. Eso nos pasa por ser personas tan trabajadoras. Vielen Dank a San Luis Potosí. El Congreso del Estado convoca a la ciudadanía a proponer a la persona merecedora de la Presea al Mérito Plan de San Luis, edición 2020. Entrega de propuestas del 16 al 27 de noviembre. Consulta las bases en www.congresosanluis.gob.mx. 62ª Legislatura, debatir para decidir. ¡Órale! BMW fabrica en San Luis 170 mil autos al año para todo el mundo. Pero su serie más exitosa en 100 años es la que producen aquí con nosotros. Le metieron a San Luis $1,000,000,000, instalaron una cosa impresionante y 2,500 personas nos metimos a chambear con ellos, rudo, macizo, tendido. Porque nuestro barrio siempre respalda, ¿o no? BMW, General Motors y 233 empresas de autopartes integran nuestro clúster automotriz. Juntando a todos sus trabajadores, llenaríamos el Estadio Azteca, porque 82 mil empleos es una quinta parte de todos los afiliados al IMSS en San Luis Potosí. We'll be right back.
En el mercado de materiales para la construcción, te invitamos a visitarnos y conocer todas las ofertas y los mejores precios que tenemos para ti. Durante todo el mes de septiembre, contaremos con el 10% de descuento en todos nuestros pisos y azulejos. Ven y aprovecha esta increíble oferta. Recuerda que también contamos con un amplio surtido en materiales para la construcción. Maderas, triplay, paneles de yeso marca Panel Rey, sanitarios, láminas, puertas, cementos y ferretería en general. Pero espera, no olvides que también contamos con ofertas en láminas de 32x10 y 32x8. Ven y visítanos en Avenida Hidalgo 588 frente al IMSS. Los mejores precios y la mejor variedad la encuentras solo aquí. Mercado de materiales para construcción. Si eres víctima de cualquier delito, denuncia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. No hagas llamadas falsas o de broma. La efectividad del 911 dependerá de ti. Secretaría de Seguridad Pública. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Smile Dental. Clínica de especialidades odontológicas. Citas de urgencias al teléfono 482-103-2448. Ortodoncia, endodoncia, limpiezas, extracciones, amalgamas, coronas de porcelana, puentes fijos. En sus tres direcciones, Antiguo Morelos, Tamaulipas, El Naranjo y Ciudad Valle, San Luis Potosí. Smile Dental. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli.